Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora ha convocado a los medios de comunicación para fijar posición con relación a temas de importancia, situaciones que están golpeando a grupos de trabajadores y trabajadoras en Venezuela. En este momento, concretamente, vamos a darle el derecho de palabra a un vocero de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas y del Ministerio que está en proceso de eliminación, digamos, el Ministerio de Vivienda, Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda. El compañero Canache, igualmente intervendrá el camarada Ramón Gil, vocero de los trabajadores y trabajadoras eventuales de Corpoelec. Buenos días a todos los presentes. Ante todo quisiera dar las gracias al Partido Comunista de Venezuela por la oportunidad que nos están brindando de llevar a través de estos medios las denuncias de los trabajadores y las trabajadoras que estamos viviendo actualmente en el ministerio, del reciente ministerio creado Ecosocialismo y Agua. Toda esta problemática viene a raíz de un decreto de supresión del 3 de septiembre del año 2014, donde se fusionaron 6 ministerios para crear 3 ministerios. En esa oportunidad se suprimieron y fusionaron los ministerios de Vivienda y Hábitat y el Ministerio del Ambiente, para crear el Ministerio de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, que empezó a regir desde el mes de enero de este año. A raíz de este proceso de supresión, el colectivo de trabajadores y trabajadoras nos hemos visto vulnerados en nuestros derechos constitucionales y laborales a través de una serie de medidas, como fue llevado a cabo la supresión en este nuevo ministerio. Estaríamos hablando de reducciones de los salarios entre un 50 y 60%, reintegro forzoso de los compañeros y compañeras que se encontraban disfrutando de su descanso por motivo de vacaciones, incluso trabajadores y trabajadoras con reposo activos validados por el Seguro Social fueron llamados a reintegrarse de manera obligatoria bajo la amenaza de que si no lo hacía no iban a ser bienvenidos en el nuevo ministerio y iban a perder sus puestos de trabajo. Todo eso, incluso hasta personas que despidieron de manera injustificadamente, se ampararon en la Inspectoría del Trabajo, salieron con reenganches a su favor, y estas autoridades, llámese el ministro Molina y su directora de Gestión Humana, Nayaira Baltodano, no quisieron acatar estos reenganches cuando ya era una orden de la Inspectoría del Trabajo. Bueno, a raíz de todo esto, nosotros hemos venido llevando esta problemática a nivel de todas las instancias con competencia en la materia de derechos humanos y laborales, como la Defensoría del Pueblo. Tenemos un expediente aperturado por el Ministerio Público, en la vicepresidencia nos han atendido, incluso en la presidencia, pero hasta el momento la única instancia que se ha abierto a buscarle una solución a este conflicto fue la Asamblea Nacional a través de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, presidida por el diputado Osvaldo Vera. Entonces, justamente estamos siguiendo por acá una vía para buscarle una solución pacífica a nuestro conflicto laboral, que está afectando a alrededor de 5.700 trabajadores activos y un universo de 11.000 trabajadores jubilados y pensionados, que también fueron vulnerados en parte en sus derechos porque se les cambiaron sus frecuencias de pago y están siendo víctimas de constantes retrasos en sus pagos. Personas de la tercera edad que se dirigen a las entidades bancarias y se tienen que devolver porque no les han cancelado todavía. De hecho, ahorita agosto es un buen ejemplo, que ellos no han cobrado sus pensiones de este mes, y los obreros y los empleados no hemos cobrado todavía nuestras remuneraciones. Todo pareciera como parte de un plan, no sé con qué sentido, pero lo cierto es que ha tenido con mucha preocupación, incluso no solamente en lo económico, sino en la afectación de salud, en la parte de psicológica. Tenemos casos también que se están manejando por la INSACEL, por casos de hostigamiento y acoso laboral. Entonces, bien, lo que nos llama de sobremanera la atención es que ya está instalada la comisión en la Asamblea Nacional nacional para buscarle una solución a esto, y ahora las nuevas autoridades del ministro Guillermo Barreto y su director general de gestión humana, Félix Rodríguez, en vez de por lo menos suspender estas medidas hasta que hayan unos pronunciamiento oficial, están arremetiendo últimamente más contra los trabajadores y las trabajadoras. Estamos hablando que para finales de este mes hay una intención firme del que no haya aceptado su liquidación forzosa y sencilla, simplemente está fuera del nuevo Ministerio de Ecosocialismo y Agua, y lo mismo está sucediendo en el Ministerio de Hábitat y Vivienda. Entonces, por lo tanto, queremos hacer un llamado al presidente de la República para que exhorte a estos ministros a que revisen la situación, la problemática que estamos viviendo nosotros los trabajadores, para que le dé un coto a estas acciones que van en contra de la clase trabajadora y, bueno, buscarle de la manera pacífica la solución a este conflicto, que es a la final lo que queremos nosotros los trabajadores. Y en la asamblea que se le dé celeridad a la Comisión de Desarrollo Social Integral para definitivamente haber pronunciamientos oficiales al respecto. Muchas gracias. El Ministerio de Ecosocialismo y Agua tiene prevista una movilización, una marcha para este día lunes. El punto de concentración, Plaza Caracas, a las 9 de la mañana, allí se van a concentrar los compañeros. Y bueno, nosotros aprovechamos también para hacer el llamado al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para que directamente él se ocupe de este asunto. Se va a hacer una marcha. Sí, no, la salida de Plaza Caracas. Plaza Caracas, y de allí van hacia la Vicepresidencia de la República o Miraflores. Ellos van a decidir el destino, lo van a decidir próximamente en debate, pero está previsto o Vicepresidencia o Miraflores. Fíjate que allí creo que es interesante destacar cómo hay trabajadoras en estado de gravidez, ¿ves?, a quienes se les ha violentado incluso en periodo de post, ¿no? También el fuero maternal, ¿eh? Entonces, es una cuestión muy sensible para nuestro pueblo, para las trabajadoras, y es un derecho muy consolidado, ¿eh? Incluso el derecho a la atención de sus niños, el tiempo para amamantar, ¿no?, de la lactancia, creo que también está, ustedes nos informaron, que está siendo vulnerado, pues son derechos humanos. Y esto no es solamente un problema de reivindicaciones laborales en general, se está golpeando derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, nosotros llamamos a que esta situación sea corregida de inmediato, de inmediato. En la Venezuela bolivariana no puede existir esta situación. No puede justificarse de ninguna manera de que por transformar instituciones del gobierno se va a desmejorar de esta manera a trabajadores y trabajadoras. En más con las condiciones en que se está produciendo la llamada guerra económica, ¿eh?, el proceso de ofensiva contra el derecho a la alimentación de nuestro pueblo. Se está golpeando. Entonces, imagínense, en esas condiciones se producen estos desmejoramientos. Entonces, por eso es urgente una solución.